Uno de los actos centrales de esta segunda edición de la Feria del Vino de Chucena es esa exaltación y también el reconocimiento a tres entidades, en este caso a la Diputación Provincial de Huelva por el 525 aniversario del Encuentro entre Dos Mundos, al Ayuntamiento de Huelva por la capitalidad gastronómica y al Consejo Regulador del Vino. Hablamos con uno de los protagonistas, Ignacio Caraballo, además chucenero, presidente de la Diputación y hoy también galardonado por ese 525 aniversario. Buenas noches, Ignacio. Hola, buenas noches. Me coge por todo, ¿no? Por chucenero, es alcalde y después yo creo que han tenido una magnífica idea, porque entiendo que el esfuerzo que está haciendo la Diputación para intentar que la gente recuerde y ponga en valor y se sienta orgullosa de aquellas gestas, pues que tenga su reconocimiento en un pueblo que está limítrofe y pegando a Sevilla, creo que eso es muy importante, ¿no? Porque esto no es una cosa de exclusivamente de los pueblos colombinos y de la Rábida, sino es de la provincia de Andalucía, de España y del mundo, ¿no? Es un hecho que cambió pues la historia del mundo, ¿no? Y después el otro galardonado me parece también un acierto que tenga aquí el alcalde de Huelva como capitalidad gastronómica de España. Creo que unir la gastronomía con el vino, con el mosto de Chucena, y por supuesto también un reconocimiento a la denominación de origen por el trabajo tan enorme que están haciendo en favor del vino del condado, ¿no? Así que yo, por lo que me toca, muy satisfecho. Me toca por muchos sitios, como estaba diciendo tú antes, como alcalde, como representante. Invitado y anfitrión, las dos anfitriada, cosas. Exactamente, ¿no? Yo aquí estoy en mi casa, ¿no? Estuve ayer, estoy hoy, mañana, si no llueve, pues ya tienen una edad para cuidarse. Haré la ruta ciclista, iremos al monte 40 kilómetros y también quiero participar porque este es mi pueblo, yo aquí estoy en mi salsa, ¿no? Así que yo quiero agradecer también el esfuerzo que estáis haciendo ustedes de promoción de una feria que llevamos 2 años, que yo estaba hablando ahora con el concejal, que tenemos que ir mejorando poco a poco con el esfuerzo de todas las administraciones y que tiene que indiscutiblemente que tenemos que conseguir que Huelva y que Chucena tenga el espacio que le merece en el vino y en el mosto. Yo creo que por la calidad, por la historia y por la pujanza económica que tiene en Chucena, pues esta manera de vivir y esta manera de sentir, esta industria del vino. Ignacio, se han sucedido un montón de acontecimientos en torno al 525 aniversario. En Niebla lo hemos visto este fin de semana también, que se ha hermanado con la Diputación en esa entrega de llaves también. Pero yo creo que es más especial este casi que ninguno para ti, que eres presidente, ¿no? Claro, yo tenía que estar ayer en Niebla también, ¿no? Y la vicepresidenta. La alcaldesa me obligó, tenía que ir vestido de época, cosa que a mí me hacía ilusión. Yo dije que menos mal que fue ella, que iba a estar más guapa vestida ella de época que tú, vestido. Está claro. Y además Laura me decía, yo te quiero ver con mallita. Hasta que al final no podía ir. Y me hacía ilusión, porque además Niebla es un pueblo que nosotros cuidamos y que entiendo que tiene un patrimonio que en la provincia de Huelva nadie lo iguala, ¿no? Pero yo tenía la obligación de estar aquí, ¿no? Pero esos distintos reconocimientos que estamos teniendo por la provincia pues demuestra que este año, esta serie de actividades, el poner en valor esa gesta, aquel viaje, pues está dando resultados y que está calando ante la gente. Yo le quiero agradecer también a los alcaldes y alcaldesas de toda la provincia de Huelva porque se acuerde de ese 525, porque merece la pena, de verdad. Un acto, es una fecha que merece la pena recordarla. Ya por último, Ignacio, y ya te dejamos que va a empezar el acto, pues que yo creo que los onubenses tenemos que hacer un esfuerzo también por vender bien nuestro producto, en este caso el vino del condado, que es una joya que tenemos, y quizás nos falta un poco ¿no? darle el último empujón. Las administraciones ayudan, pero también es responsabilidad nuestra, ¿no? Pues lleva razón, porque mira, estábamos hablando, yo antes de ayer dije unas palabras en Niebla que se han tergiversado, vamos. Yo dije que habíamos llegado tarde a la promoción de las murallas en el sentido de feria medieval, ¿no? Porque tiene tanta potencia que tenemos que ponerlo en valor. Es verdad que nosotros tenemos tanta singularidad que necesitamos, y yo estoy pensando incluso hacer algún departamento especial en la Diputación, porque le estaba comentando a la alcaldesa que tenemos la feria del gurumelo, tenemos la feria de la caza, tenemos la feria del jamón, tenemos tantas posibilidades en esta provincia que tenemos que indiscutiblemente intentar que resplandezca. Hablamos del jamón jabugo, hablamos del río Tinto, hablamos de Doñana, hablamos de la historia, hablamos de la bodega, hablamos de muchas cosas, y cada pueblo tiene un valor importantísimo que tiene que resplandecer. Y yo siempre pongo el caso, el esfuerzo que estamos haciendo en Almonte. Creo que es fundamental y necesario dar a conocer las posibilidades que tiene Almonte, porque no hay nada en avistamiento de pájaros y en feria de naturaleza como el Rocío y como Doñana, ¿no?
pero hablamos de País Mago con el Grumelo, hablamos de Ferias de la Caza, hablamos de jamón, hablamos las noches de las velas en Aroche, en fin, yo creo que hay un tal, y por supuesto, todas esas fiestas ancestrales del Andévalo, ¿no? Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo en ponerla en valor para que la gente conozca a Huelva y que vean a Huelva como algo único, singular, que eso es lo más importante que hay hoy en el turismo, para, como atracción turística en el mundo. Esa es la línea. Gracias, presidente de la Diputación, Chucenero, exalcalde y todo lo demás, que disfrute mucho de este premio y de esta feria de tu pueblo. Muchas gracias a ti. Nos vamos a quedar con las imágenes de esa exaltación y también de ese reconocimiento a las tres instituciones. Señores concejales de la Corporación Municipal, señores alcaldes y concejales de los pueblos vecinos, representantes de las distintas cooperativas y empresas de Chucena, representaciones de las diferentes hermandades y asociaciones religiosas, civiles y culturales de nuestro pueblo, chuceneras, chuceneros y a quienes nos visitan desde los pueblos vecinos. Muy buenas noches a todos y a todos. Bienvenidos a la segunda edición de la Feria del Vino de Chucena 2017. Una feria que arrancaba el pasado año naciendo de la nada y cosechando un gran éxito, como lo demostró la masiva afluencia de público y su activa participación en todos los actos programados, aunque climatológicamente hablando no nos acompañará el tiempo. Pese a ello, se superaron, como decimos, las expectativas marcadas en un principio, de tal manera que la infraestructura montada a tal efecto nos resultó a todas luces insuficiente. Por este motivo, y en la búsqueda de la mejora, tanto de los actos, actuaciones y exposiciones que figuran en la programación y de los que disfrutaremos este fin de semana, este año estrenamos una nueva ubicación mucho más amplia y cómoda tanto para el chucenero como para el visitante, y un nuevo formato, unificando bajo una sola superficie todos los servicios y eventos planteados, intentando salvar las deficiencias detectadas en una primera edición en la que nos estrenábamos en todo. Porque la celebración de esta feria es una de las iniciativas que con más ilusión ha emprendido el Ayuntamiento de Chucena para la difusión y para la promoción de quienes hoy en día su producto estrella, su excepcional vino. Porque hablar del vino de nuestro pueblo es hacer un repaso a su origen como tal, a su historia rural y agrícola desde aquellos lejanos años en los que un rey le concedió a un señor de confianza todas estas tierras de Chucena y zonas adyacentes con el mandato de que se plantase viñas y no otra cosa. Y a otro de sus caballeros les entregó las heredades de la, en otro tiempo prestigiosa, Alcalá de la Alameda, con idéntico propósito. Con toda razón, llamaron el sabio aquel rey castellano. Desde entonces, la vid, la uva y el vino se han convertido en una trilogía que en el devenir de los tiempos ha marcado la historia y economía de este pueblo, sus costumbres, sus tradiciones e incluso le ha conferido su actual fisonomía. Chucena es vino de la tierra y así se lo anuncia y ofrece generosamente a todo aquel que la visita. Y empezamos dando paso a la señora alcaldesa de Chucena, doña Encarnación Castellano, que les dirigirá a todos ustedes unas palabras de bienvenida a este acto de la exaltación del vino y a la posterior entrega de los galardones, la Cepa de Oro de Chucena 2017. Un fuerte aplauso. Tierra fértil y generosa, ha cultivado durante siglos su esencia vinatera, heredera de vinos milenarios que han recorrido los caminos de ida y vuelta de los tiempos desde la antigua Roma. Porque el vino forma parte de la propia sangre de Chucena. Es origen y tradición. El rey sabio confió en los chuceneros para que custodiaran con celo esta cultura regalada por Dioniso. Desde entonces se ha transmitido de padres a hijos este arte, este amor por la tierra, un preciado legado que ahora Chucena quiere compartir.
Septiembre, la humedad de la tierra, el sudor de la frente, capachos al aire. Todos a una. Verdadera camaradería. Es la fiesta de la vendimia. Rezuma cada esquina el olor a bocoy, a uva zalema. Las calles marcadas por la imborrable huella que deja a su paso el trasiego del fruto de la vid. La recompensa al duro trabajo realizado durante todo el año está al llegar. El momento que todos estaban esperando. En la tolva, racimo, pepitas, uvas y raspones en un baile meticuloso para la extracción del caldo primero. Un proceso antes a pie descalzo, ahora con el ingenio del hombre más liviano. El mosto reposa ahora para convertirse en compañero de cenas, romerías, cacerías o acompañar en un día lluvioso un tostón o un buen potaje de garbanzos. Chucena se abre al mundo para mostrar al mayor de sus patrimonios, para compartir una tradición, un sentimiento. Sus bodegas son los templos que custodian los secretos de una cultura milenaria. Visitarlas es sumergirse en la esencia misma de su ser, porque Chucena es tierra de vinos. En primer lugar, pedir disculpas por el poco espacio que tenemos. Esperemos que ya pronto tengamos el teatro para poder realizar este tipo de eventos y no interrumpir la tarde cuando estábamos aquí tan a gusto. Y bueno, me siento un poco responsable del poco espacio, pero bueno, espero que disfrutemos todos de esta noche. Tengo que agradecer a todos los que nos han visitado desde fuera, autoridades que vienen a ver y a compartir con nosotros y a poner en valor nuestro producto, el vino. Entre todos tenemos que ponerlo en valor. Representante de las entidades galardonadas, presidente de la Excelentísima Diputación de Huelva, paisano Ignacio Caraballo, alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, Felipe Romero, vicepresidente del Consejo Regulador del Vino del Condado. Señor Delegado de Agricultura, Pedro Pascual, senador Amaro Huelva, José Fernández, vicepresidente de la Excelentísima Diputación de Huelva, Rocío Espinosa, alcaldesa de Almonte, y Delfonso Martín, alcalde de Villarrasa, Sebastián Fernández, alcalde de Villalba, director de la televisión comarcal, José Suárez, señor juez de paz, corporación municipal, Serafín, bodeguero tradicional, el que nos queda allá en el pueblo, presidente de la cooperativa del Campo de Tejada, paisanos Esmeralda y Manuel Caraballo, exaltadores de esta segunda edición del vino de Chucena, cooperativa del vino de Chucena, cooperativa del pan y del aceite de Chucena, asociaciones y hermandades de Chucena, queridos paisanos y amigos todos. Con los acordes de las labores de nuestros campos como música ambiental y el familiar aroma de nuestro mosto nuevo, los chuceneros celebramos otro año más el milagro de la transformación del fruto de nuestras vides en vino, con el afán de convertirlo en un acto de jubilosa reafirmación, de exaltación festiva, de una identidad que está firmemente asociada al universo del vino y a su prodigiosa cultura milenaria. Que sirva este acto para expresar nuestra gratitud por la fertilidad de nuestros viñedos, por el sabio quehacer de nuestros bodegueros y agricultores,
y por la riqueza de nuestra tierra chucenera. Este año nuestra cosecha ha sido excelente y, por tanto, hemos crecido en calidad de vino. Todos los aquí presentes, estoy segura, lo hemos podido comprobar. Desde el Ayuntamiento pretendemos potenciar nuestros productos y economía y que nuestro vino, fuente de identidad para los chuceneros, sea elemento de progreso y de desarrollo para nuestra tierra. El vino para los chuceneros es como la saludable sangre que riega nuestras venas. Un vino que se renueva año a año, vendimia a vendimia, otoño a otoño, rejuveneciendo al mismo tiempo nuestro compromiso con esta tierra a la que amamos y deseamos prosperidad, tanto para nuestra generación como para los que nos han de suceder en la grata tarea de engrandecer a Chucena desde la cultura del vino. Los chuceneros alzamos la voz a favor de nuestro vino, nos reconocemos en nuestro vino, pero también tenemos la convicción de que es un fabuloso factor de crecimiento económico y de empleo en la comarca. Un futuro donde nuestra tierra de vinos seguirá siendo nuestra principal tarjeta de presentación. Nuestros vinos son nuestro pasado, es nuestro presente y de nosotros depende que sea nuestro futuro. El vino viejo enseña al joven y ambos nos enseñan a nosotros a ponerlo en valor dentro y fuera de nuestra tierra. Este año en nuestra provincia estamos de enhorabuena, ya que a nivel nacional y mundial se han llevado a cabo actividades y eventos que nos ha puesto en la mira de todo el mundo. Tenemos que agradecérselo a la Diputación Provincial de Huelva, Ayuntamiento de los Ayuntamientos, que ha celebrado durante todo el año el 525 aniversario del encuentro entre dos mundos, con actos que han recorrido la historia y la unión entre estos mundos, poniéndolo en la mira de toda España. Huelva ha obtenido la titularidad de la Ciudad Gastronómica 2017. Tenemos que agradecer a su alcalde y Corporación Municipal del Ayuntamiento de Huelva todo el trabajo y todas las actividades que han desarrollado para la puesta en valor de nuestros ricos productos de la provincia de Huelva, que no es poco. Estas dos entidades han trabajado mucho para que Huelva y su provincia tengan un lugar, el lugar que se merece, yo creo. Entidad que trabaja y pone en valor a nuestros vinos del condado es el Consejo Regulador del Vino, el cual participa activamente en cada evento que a nivel nacional y mundial se organiza, llevando nuestra referencia de tierras y vino y haciendo que cada día nuestro preciado producto tenga su reconocimiento. Por todo ello, nosotros nos vamos a sentir muy orgullosos de hacerle entrega de nuestro galardón chucenero, la Cepa de Oro, como premio y homenaje a estas tres entidades por su empeño para la prosperidad y desarrollo de todo lo nuestro. Termino diciendo que somos nosotros quienes tenemos que poner en valor toda la riqueza que nos rodea y sentirnos más orgullosos, aún si cabe, de toda la maravilla de nuestra provincia de Huelva y a los chuceneros, cómo no, de toda la riqueza de nuestro vino chucenero. Buena Feria del Vino a todos. Muchas gracias, señora alcaldesa, por sus palabras. En su presentación nos ha hablado usted de la vendimia en nuestro pueblo, de ese compromiso cada año con nuestra tierra. Y es que hace tan solo unos días se recogían de los campos chuceneros los dorados racimos de uva, de bebas, de moravias, de garrías, de zalemas, de mantúas, de ojoliebres, repitiendo una tradición de siglos y donde sus calles se convertían en un continuo trasiego de remolques cargados camino de la cooperativa que tenemos aquí, tan cercana, para su molturación. En una campaña
que ha sido más temprana este año y marcada por el calor, se han llegado a recoger cerca de 2,5 millones de kilos de uva, lo que nos acercaría a los 2 millones de litros de mosto extraídos con una acidez y grado de todo punto extraordinarios, que anuncian un vino de excelente calidad. Paseando y respirando por las limpias calles de Chucena, al cerrar los ojos, aún podemos sentir ese olor a mosto nuevo recién fermentado y convertido en vino y al vaho de los montones de los ollejos triturados que hasta hace poco se secaban al sol. Pasos previos y necesarios para asistir al nacimiento de un vino que nos viene de una tierra generosa y del trabajo, del sacrificio y del buen saber y hacer de sus gentes. Chuceneros con una pasión vinatera heredada de padres a hijos y así una generación tras otra en la que su excepcional vino se nos presenta hoy en día como el mejor embajador de nuestro pueblo en el exterior. Por eso, para hacer este año la exaltación del vino de Chucena, contamos con dos personas de nuestro pueblo muy relacionadas con el tema. Aunque para la mayoría son de sobra conocidos, tenemos el honor de contar con los hermanos doña Esmeralda y don Manuel Caraballo Franco, hijos del muy reconocido bodeguero don Juan Caraballo, Juan el de Esteban, de quien aprendieron a amar esta tierra y la tradición vinatera. Unos hermanos que se han criado entre cepas, vendimia, lagar y bocoyes, con una infancia llena de olores a mosto, a duelas envinadas y a generoso vino, en el que su padre ofrecía a sus fieles parroquianos en aquel entrañable establecimiento que regentara. Debemos apuntar también en esta presentación que tanto Esmeralda como Manolo son personas muy conocidas y queridas en Chucena por su relación con la Hermandad del Santísimo Cristo de Burgos y Nuestra Señora de los Dolores, donde ambos llevan, podemos decir que toda su vida, colaborando y ofreciendo lo mejor de sí mismo para la devoción y el engrandecimiento de ese mundo cofrade chucenero. Pero no queda ahí solo su cariño y entrega por las cosas y tradiciones de su pueblo, pues también es de sobra conocida su labor y disposición a prestar su tiempo y su trabajo en todo aquello que nuestro pueblo necesite y en toda aquella celebración en la que puedan echar una mano. Pero que sean ellos mismos los que nos cuenten sus vidas, esas experiencias al calor de una bodega, de un vino y de una familia tan vinatera como la suya. Recibamos con un fuerte aplauso a los hermanos Caraballo Franco.